September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the table. Amigas, miren, amigas, qué hermoso día, qué hermoso y precioso día. ¿Cómo nomar los días así? Lluviosos, ricos, miren, con un clima espectacular, ricos, como que ya quiere salir el sol por allá. ¿Cómo no amar los días así, verdad? Gente hermosa, ¿cómo está? Espero y estén bien. Acá viene Jimena, ten mi amor. Ya vieron, ya les presenté este hermoso día. Me acabo de bañar. Sí, mami, sí la vi. Me acabo de bañar. Está el clima espectacularmente hermoso. Está rico, rico el día. Amigas, ¿qué creen el día de ahora? Pues les voy a grabar. Ahorita vamos por al Aurrera y vamos a ir a la carnicería porque voy a arrimar a mi casa el menú que me toca comer el día de ahora. ¿Tienes frío? Tengo chorro. El menú que me toca comer el día de ahora. El día de ahora, bueno, al rato les digo lo que me toca desayunar. Primero mejor pollo. Vamos primero allá y de ahí pasamos acá. Voy a comprar los jugos, ¿verdad? Voy a comprar jugos, sí. ¿En dónde los vamos a dejar? Ahí en el anaquel. Bueno, amigas, pasando a otro tema, quiero decirles que el día de ahora le voy a hacer una broma a mi esposo. A ver, no sé cómo va a reaccionar, no sé cómo va a, ¿cómo se dice? A reaccionar, porque él es una de las personas que no, casi no habla, casi no le gusta alegar, no le gusta hablar, no le gusta, al final de cuentas siempre dice haz lo que quieras, así, están así. Pero el día de ahora le quiero jugar una broma de que le voy a pedir el divorcio. ¿Sabes qué? Dame el divorcio porque hemos traído problemitas, pero así normales, problemitas de pareja, no son problemas. Y siento que es el momento, adecuado para decirle, ¿sabes qué? Dame el divorcio, esto ya no funciona, ya, así. Y no, espero, no sé cómo va a reaccionar. Porque puede que se levante de la mesa cuando le esté dando de almorzar y se vaya. Es que ahorita él llega de mañana de trabajar y ahorita él está dormido. Puede que su reacción sea, pues como quieras, haz lo que quieras, se levante de la mesa y se vaya, no sé. Pero yo lo voy a estar picando la cresta. Yo voy a estar en mi cocina, en lo que él está sentado. A lo mejor a mí no me van a ver la cara, a lo mejor nada más me van a escuchar. Porque pues como grabo con el celular no tengo otra forma para que vean mi reacción y la reacción de él. Yo pienso decirle eso y le pienso picar la cresta a ver si se molesta. Por eso yo creo que con lo que le voy a decir, por eso me voy a quedar atrás de la cocina para que no me vaya a soltar un putazo. Bueno, un golpe pues. Y ahorita nos vemos a ver qué reacción tiene. Ahorita vamos a ir a Aurrera y vamos a ir a comprar lo que vamos a desayunar. Así que ahorita nos vemos. ¿Sí, Jimena? Sí. ¿Sí? A ver qué tal sale la broma, amigas, ¿eh? Ahorita nos vemos. Fíjate que estaba pensando, ayer que fui a misa, pues me agarré reflexionando mucho. Me dieron un papel porque pasaron unas parejas a... Mira. A que para los matrimonios, pues que tienen problemas y conflictos, para que si tenemos problemas, ellos nos ayudan, pues nos orientan y platican con nosotros qué es lo que está pasando. Ahí está una señora y un señor que son matrimonio. Que para si queremos que nuestro matrimonio siga. Y estaba pensando yo que yo creo que mejor no esto cada quien por su lado ya. La neta ya, o sea, ya es mucho,
tanto de un lado como de otro, y yo creo que es mejor terminar bien a que otra cosa pase, pues, de que, no sé, otra cosa pueda pasar. Yo ya no estoy a gusto contigo, yo ya no quiero seguir contigo, y pues yo quiero que me des el divorcio. Yo quiero que nos separemos. ¿Te vas a ir tú para allá? ¿Te vas a ir tú para allá? Me he ido. ¿Y por qué regresaste? ¿Por qué regresaste? Yo quiero saber por qué regresaste si ya te habías ido. ¿Eh? Pero quiero que me des el divorcio. Quiero que me des el divorcio. Yo te dije un día, el día que a mí me interesa otra persona, yo te lo voy a decir. Yo te lo dije claritamente, yo no voy a andar con mamadas. Y la neta, yo ya no quiero andar con, yo no quiero estar contigo. Te estoy hablando, no me estás juzgando, te estoy hablando. No me estás juzgando. Yo no quiero estar contigo, ya no quiero seguir contigo, ya. ¿No te quedes callado? Contéstame. Pero yo ya no quiero ni que me hables, ni que me molestes, ni que cuando te vayas, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O mandando mensaje, porque eso es lo que haces. ¿Eh? Es lo primerito que haces. ¿Eh? Luego a mandar mensaje, todo el día mande mensaje. ¿Por qué lo haces? ¿Eh? ¿Por qué lo haces? Si yo te digo ya estuvo, ¿por qué me molestas? Es que no te quedes callado, di algo. Di algo, es que nomás te quedas callado. Saca tu hermana y ambo, ya. ¿A poco tú no es lo que quieres? ¿A poco tú no es lo que quieres? ¿A poco tú no es lo que quieres? ¿Eh? ¿A poco tú no es lo que quieres? Yo soy la que quiero. Yo lo único que quiero es dinero. Y como eres rico, estoy contigo por el dinero. Yo lo único que estoy contigo porque eres rico. Lo único que quiero es el dinero. Ay, no me mentes. ¿En serio qué hora es? ¿Me gusta mamada? Ahora sí me hiciste reír. Yo lo único que quiero es el dinero. ¿Me vas a hacer daño a tu madre? ¿Por qué? ¿Te estás enojando? ¿Estás enojando? Ajá. ¿Por qué te estás enojando? Es una broma. Ay, ay, ay. A ver, ¿el único que quiero el dinero? ¿Sí? ¿El único que quiero el dinero? ¿Sí? ¿Y como eres rico? Tengo 10 pesos. ¿Y como eres tan rico de dinero? Que es lo único que quiero, ¿verdad? Ay, mami, tú. Traigo 10 pesos. Mira, por hacerte la broma, se me quemaron mis sándwiches. ¿Eh? Mira, porque veas, no soy malo. No me he quemado. Miren, por hacerle la broma se me quemó mi sándwich. Por maldosa. Ay, ni modo. Mira cómo quedó. Mira. ¿Sí? Ya regresamos después de la bromita que le hice. Que dice, ah, para bromita. Oye, pues. No creo que
crean que es la misma camisa, tengo un chingo de es que les digo, amigas, siempre sale con esta camisa. La que más me gusta. Regálenos, ¿no? La que más me gusta. Es que tiene... ahorita, es que, bueno, no sé si... él le gusta cómo se ve con esta camisa porque no se ve gordo. Y con, no sé, hay una camisa que te hace ver bien panzón. Y esta como que... no, no te ves panzón. Este, ya, amigas, ¿cómo vieron la broma? Ojalá y les guste, amigas. Dije, les voy a hacer algo... ya hacían falta bromas en mi canal, ya. Tengo, la verdad, si les contara infinidades de bromas que tengo, amigas. Muchas bromas por hacer. Pero no tengo el material que necesito. Están limpiando. O sea, el material, ¿cómo se puede decir? El... todo... ¿cómo se le puede decir materia? O... ay, no sé, pues, todo lo que necesito para las bromas, que son cámaras y para ver de diferentes ángulos, pues. Y, pues, necesito varias, pero algún día las voy a tener. Voy a tener mi casa llena de cámaras. Por lo pronto... Pues... miren, amigas, vamos a hacer crepas. Compramos una crepera para hacer crepas. ¿Sabes qué? Yo siento que... es que le ponen un poquito, ¿no? No. No, es esta mamada, ¿no? No, es la práctica. Apenas nos estamos enseñando a hacer crepas, amigos, ¿eh? Mira. Ay, ¿cómo se ve ahí en persona? Pues casi igual, ¿no? A ver cómo nos salen. Es ahí, que compramos sí. Esta. Ahí quedó bien chido, ¿ah? ¿Eh? ¿Es esta? La. Para hacer crepas, ya compramos. Voy a voltear la mami. Ahí está bien. Compramos esta crepera. Ahí. Y este. Y la de atrás. Y de atrás, miren todo. Crepas con comida y dulces. Qué ricas se ven. ¿Se puede poner comida? Sí, a las saladas. Okay. Pero primero, ¿mande? Me acabo de venir muy pena. No me pongo. Pero estamos haciendo cáliz, ¿por qué? Porque pues es primera vez que la estamos usando. Y este, pues a ver qué tal me salen. Crepas Jocelyn. Y el maestro Ayaira. Míralo. También, amigas, quería mostrarles. Quería mostrarles esta vajilla, miren. ¿Y es? ¡No! ¿La abrimos? La vajilla. Yo la abro. No les había grabado ya desde hace bien mucho rato. Yo la abro. Uh-huh. Mira, hija, yo sí, amigos. Aquí. Aquí están los platos y vas. Los platos aquí están. Están bien bonitos, ¿ah? ¿Eh? Ay, me veo. Están bien bonitos. Y ahorita déjenles muestro los otros, amigos. Y aquí están estos otros platos también bonitos. Estos son un poco más grandes. Ahorita los vemos. Allá ahorita les grabo con Ayose, que está haciendo... ¿Pero me metes con el dedo? Sí, pues es que sí la tienes que voltear con la mano. Ay, así, 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 así. No te asustes, no te asustes. Pues, hija. Mira, mira qué bonita quedó de ahí. A ver. Mira. Ay, sí, es cierto, yo la quiero. Ahorita vamos a ver. Nada más que no tenemos nada de relleno, pero ahorita porque estamos haciendo cáliz, amigas, para las crepas. Así que ahorita vamos a ver cómo queda así como triangulito. Bueno, déjale hago, nada más así, espérame. Quedaría así, miren. Se le dobla para allá y se le rellena y todo y se le hace para acá. Miren, buen tamaño, ¿eh? Sí. Buen tamaño. Esto no crean que no lo estamos comiendo. Simple y sencillamente estamos... bueno, la verdad sí no lo estamos comiendo. Pero también le estamos haciendo cáliz. Bueno, yo no, porque yo no como. Pero sí, mis sí, hijas cierto, bueno, amigas, ahorita la... ¿eh?
Mamá no puede comer. No. Ahorita las veo porque ya casi me voy al Zumba. Ahorita las veo, ahorita las guacho. ¿Ya? Síganme en TikTok. No. Como fans de la vecindad. Guión 3. ¡Woo! ¡Bravo! Instagram. Ah, ya tienes Instagram. Tú y tu Instagram. Me llamo, ¿cómo? Jesús Alejandro. Ya está. No, es... Voltea la pantalla. Me llamo... En Instagram me llamo... En Instagram. En Instagram me llamo como... Jimena Martínez. Bye.